Hola chicos y chicas, Mosky Memorable, y estamos aquí con el sorteo para los Digimon de... bueno, del... pone capullos. Documentales capullos. estamos aquí con el sorteo para lo del fanfic, los Digimon que os van a tocar, los Digivice que os van a tocar, el clan que os va a tocar, efectivamente. Ese tipo de cosas. Vale, tengo aquí la lista... los Digimon que le ha tocado a la gente, los participantes, que somos 41, bueno, se les quita, hay que quitar de esos 41 6, que ya tenemos nuestras líneas evolutivas creadas y todo. ¿Qué más cosas antes de empezar? Estoy pensando. Vale. No se pueden repetir los Digimon, o sea, a mi hermano le ha tocado un Agumon. Si os toca Agumon, el normal, el original, no lo podéis tener. Tengo que echar otra tirada. Si os toca el del 2006, o sea, el de Data Squad, o Digimon Savers, el que tiene las cositas rojas en las manos, para que me entendáis. Si os toca ese, pues podéis... ¿cómo se dice? Podéis escogerlo, vale. Vamos a hacer una tirada de prueba. Para que más o menos veáis el funcionamiento, ¿vale? En primer lugar se tira un dado de 100 caras. Joder, estoy tonto. Un dado de 100 caras. Se tira un dado, vamos a suponer que este es San Pico Paco. Nunca tarda 38, ¿vale? El 38 le hubiese tocado un Gomamón. Vale, ahora entonces apuntaría el nombre del participante, Gomamón. Siguiente, se tiraría un dado de 6 caras para ver qué Digivice tendría. 5, tendría el Digivice de IC, o sea, es decir, el de la quinta temporada, el que controla el Digisoul. Clanes, se tira un dado de 3 caras y le tocaría un 1, entonces sería un Royal Knight. ¿Qué hacen los Royal Knight? Tener el anticuerpo X, básicamente. O sea, poder optar al anticuerpo X. Y ahora vendríamos a lo que podría tener dependiendo del Digivice que quiera. Como le ha tocado el Digivice IC, o sea, en la quinta temporada, lo único que vamos a hacer es una tirada de 15 para ver el color del Digisoul que tendría. Digamos una de estas 15, 12. Pues su Digisoul sería de color marrón. Y en principio esto sería todo. O sea, es una cosa fácil, sencilla y, en teoría, rapidilla. Os enseñé cómo se hacían las líneas evolutivas, pero bueno. Ahora vendría aquí el participante. Me pondría su email en el correo, o sea, en los comentarios. O me envía un email a mí, los3mosquegamers@gmail.com. Ponemos aquí Gomamón. Y crea su línea. Dependiendo, bueno, de los que viene. Los Digimon de los que viene. Los Digimon a los que puede evolucionar. Teniendo en cuenta las. ¿Cómo se dice? Las evoluciones, las fusiones y todo eso. Obviamente, el Gomamón X Antibody, este, por ejemplo, sí lo podría tener porque tiene el anticuerpo X. Pero bueno. Básicamente es eso. Otra cosa, las líneas evolutivas que creéis, las ponéis en los comentarios de este mismo vídeo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que así vuestros compañeros no pueden repetir la línea evolutiva. O sea, si este, por ejemplo, hacemos que es Gomamón y Kakumon, Zudomon y Dikemon, la línea canon, los otros no podrían repetir ni a Gomamón, obviamente, porque no les van a tocar a Gomamón, ni a Ikakumon, ni a Zudomon, ni a Dikemon. Si tienen pocas evoluciones, si eligen Ikakumon, Zudomon o Bikemon, pues entonces sí, sí podrían. Si tienen muy pocas evoluciones, pero si es un Digimon, por ejemplo, como, yo que sé, Betamon, que tiene un montón de evoluciones, tendrían que elegir otra que no fuese Ikakumon. Lo dicho, el email lo podéis poner en un comentario, junto con la línea evolutiva, o enviarme solamente el email... A mi propio correo electrónico, los3mosquegamers@gmail.com. Pero la línea evolutiva siempre tiene que estar en los comentarios. De no poner la línea evolutiva, se os tacharía.
el personaje y no participaríais en el fanfic. Si no seguís las reglas, pues es lo que pasa. ¿Qué hago con el email? Abro un Google Drive. ¿Qué es esto? Un Google Drive. Para que veáis más o menos cómo se haría. Si oís teclas, es mi hermano que está jugando al Overwatch. Saluda, Mugwel. Ah. Hola. Aquí, el fanfic. Disculpad que vaya un poco lento, es que estoy en el ordenador patata. Fanfic, aquí tenemos la ficha de Sari, Koldo, Silver y yo. ¿Veis? Pondríais la edad, el género, la ciudad donde nació, la... Bueno, esto bestia protectora es un poco spoiler, pero bueno. Orientación sexual, idiomas que habla, nacionalidad, descripción física del humano, descripción psicológica del humano, descripción psicológica del Digimon, los gustos, los disgustos, los miedos, los hobbies, una pequeña historia, dónde se crió, cómo fue su vida, cómo conoce a su Digimon, la línea evolutiva y todo eso. Os abriría un Google Drive, sería un documento de Google Drive por cada cuatro participantes. Por ejemplo, Mario está en otro documento, en ese no está. Mi hermano y Mario están en otro. O van a estar en otro. Y nada, lo de la bestia protectora, bueno, según vayáis leyendo, iréis entendiendo lo que quiero decir con bestia protectora. Así que sin más dilatación, vamos a proceder con el sorteo. Ya he explicado un poco, de todas formas, si os queda alguna duda, ponedmelo en los comentarios. Repito, muy importante, las líneas evolutivas siempre en los comentarios. Si me lo queréis enviar por el email, también. Pero si solamente me lo enviáis por el email, no cuenta. Os digo porque, por ejemplo, Hugo quiere tener a Jessmon. Es que lo sé, que quiere tener a Jessmon. Hugo, por ejemplo, quiere tener a Jessmon y me lo envía solamente al email. Lo siento, Hugo, pero no vas a tener a Jessmon. Lo tienes que poner en los comentarios. La línea evolutiva completa. ¿Cuál es la línea evolutiva completa? BB1, BB2, novato, campeón o champion, perfecto o mega campeón, como queréis llamarlo, o sea, nivel de Metal Greymon, ultimate, nivel de War Greymon, para que me entendáis, y ultra o super ultimate, que sería más o menos el nivel de Omegamon, básicamente. Tiene que tener esos niveles evolutivos. Luego, si queréis poner el color del digihuevo que va a tener, pues mira, me da igual. Eso ya. El mío, por ejemplo, no tiene Digiwow, es un espíritu digital. Ya tenéis subido al canal otro vídeo donde os explico cómo se hacen las líneas evolutivas. Es un vídeo un poco largo, bastante largo, de hecho. Pero bueno, necesitáis saberlo si no lo sabéis. O sea, si no, no podéis crear una línea evolutiva. Tenéis que fijaros en esta página, lo repito, tenéis que fijaros en esta página, Wikimon. Si en esta no aparece la línea evolutiva, no cuenta. Si es un Digimon con pocas o ninguna línea evolutiva, o sea, ninguna evolución, ninguna preevolución, por ejemplo, Tactimon, tenéis en el vídeo que os he dicho cómo se hace, o sea, pero lo puedo decir aquí. Tienen que ser del mismo tipo, en caso de Gomamon sería animal marino, tiene que parecerse físicamente o tienen que tener características comunes. Tactimon y Mistimon son espadachines, ese tipo de cosas. Bueno, vamos a proceder con el sorteo. El primer afortunado de hoy es Blas García Rodríguez, que le toca un 15, que es Digimon Comandramon. Si no sabes quién es Comandramon, es... No, te lo voy a poner aquí. Un Agumon con metralleta, básicamente. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien. Comandramon. Voy a ir apuntando tu nombre. Ese que tienes ahí. Nivel Child, novato, tipo Cyborg, atributo Virus, familia Metal Empire, grupo de Brigade. La Brigada D. No todos los Digimon tienen grupo. Tu evolución anterior es Missimon y para elegir una evolución, Dobermon, Hanumon o Apemon, Monocromon, Liamon, Sealsdramon, Esnimon y Thunderbirdmon. Los que están en negrita
sea, el Ultramon es la evolución canon. No hace falta que hagáis evoluciones canon, ¿eh? Podéis hacer la que queréis, la que queráis, de las posibles de aquí. Vale. Ya no voy a dar más ejemplos. Vale. Tu Digimon es Comandramon. Lo voy a apuntar aquí. Blas. Ya no, ya nadie más puede tener a Comandramon. Es un Digimon muy bueno, ¿eh? O sea, tu Digivice. O sea, a ver cuál vas a tener. ¿Qué cojones? Le puedo dar al 5. Soy tonto yo también. Ay, qué retraso tengo. Un dado de 5. El 1, tienes el dado, el Digivice de la primera temporada. ¿Qué quiere decir eso? Primera temporada. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora, bueno, ahora tenemos que elegir tu clan. Estás en el clan de lo de Dats. Estás en Dats. Hay tres clanes. Bueno, tres clanes. Y tú, y para finalizar, tu emblema va a ser un tiramos un dado de 16. Tienes el emblema de la amistad. Muy importante que apuntéis todo esto que os estoy diciendo yo. Lo estoy apuntando yo también, pero no sois vuestro secretario, ¿sabes? De todas formas, en los comentarios lo que os he dicho, ponedme, además de la línea evolutiva, si queréis, yo prefiero, ponedme todo lo que os ha salido, es decir, la línea evolutiva completa, ya no solo Comandramon, o sea, completa. Me ponéis el Digivice que os ha tocado, el clan que os ha tocado y las cosas del Digivice, o sea, el color del Digisoul si tenéis la quinta temporada, el emblema si tenéis el de la primera, ese tipo de cosas. Vale, pues Blas, resumen. Tienes a un Comandramon, el Digivice de la primera temporada, eres miembro del DATS y tienes el emblema de la amistad. ¿Qué ventajas tiene el Digivice de la primera temporada? Vale, tiene un mapa. Los otros Digivice no tienen ningún mapa. Tiene un radar para localizar a sus aliados y tiene, pues eso, los emblemas. Bueno, el emblema. Cada participante solo tendrá un emblema. Siguiente, Hank, mi querido amigo Hank, a ver qué Digimon te toca. El 71, chan, 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 tienes a Patamon. Hank 95, Patamon, tienes a Patamon, otro Digimon bastante bueno. Vas a ser mi rival, ¿eh? Porque yo tengo a Chukaimon, que es el oscuro. El Digivice que vas a tener, tiramos un dado de 6. Vas a tener el de la tercera temporada, el de las cartas, el de Ark. Menuda pedazo de baraja te puedes hacer. Vale. Vas a ser de los Dats también. O sea, de los buenos, vas a poder tener... calla, no, eso no quiero hacer. No quiero hacer. Vas a poder tener... Espera, que... Uf. Es un poco lioso porque tengo bastantes papelitos. Pero bueno. Vale. Un dado de 10 caras para ver cuántas cartas puedes tener. 7. Tienes 7 cartas. 7 y voy a poner aquí las cartas Hank. Cartas, los estoy apuntando todo en un esto. Vale, y ahora tengo que poner 7 dados de cuántas cartas o sea, de cuántas caras, de 40. Vale, 7 dados de 40 caras cada uno. Los tiramos. Vale, tienes las siguientes cartas. Tienes la carta de Craniumon. Craniumon. Tienes la carta de... la 26 es la de... Tsukiomon. O sea, la bestia sagrada, el pájaro, vaya. Aprovecho, mientras estoy escribiendo, que las cartas no van a tener el mismo poder que los Digimons, vaya. O sea,
Las cartas básicamente van a tener el poder del Digimon. O sea, por ejemplo, si Hank ahora utiliza con su Patamon la carta de Fukiamon, vale, pues va a tener la fuerza un poco más alta que la de un novato. No os penséis aquí que va a ser una chetada máxima. 22. 22 vas a tener la de Jupitermon. Joder, menudas cartas te están tocando, chaval. Jupitermon. La carta número 2, que es la carta de Metal Garurumon. La carta número 8, que es la carta de incremento de armadura. Joder, no tengo espacio para escribir, tío. Armadura. Tienes 1, 2, 3, 4, 5. Te faltan otras dos. La carta número 4, que es el sable real, que es la espada del Leomón. Sable real. Y la carta número 23, que es la de Apolomón, Apoyomón. Además de ellas, también tienes el accesorio ese de Super Digievolución para... Bueno. Accesorio ese... Accesorio ese, pongo. El accesorio ese de Super Digievolución, que te sirve para que tu Digimon llegue al nivel Champion. Dos cartas azules, que te sirve para llegar al nivel Ultimate y Mega. La carta roja, que te sirve para llegar al nivel Matrix. Y la carta dorada. La carta dorada me la he inventado yo, ¿eh? ¿Qué te sirve para llegar al nivel Super Ultimate? Pues otro que le toca una línea evolutiva bastante interesante, ¿eh? Vale, el siguiente. Ahí. Ya está. Más que nada estoy tardando un poco más por el simple hecho de tener que cambiar de papelitos y tal. El siguiente, Chopper. Te toca, Chopper. A ver qué Digimon te toca. Perdonad. A Chopper le va a tocar el número 100. He estado haciendo pruebas y es la primera vez que sale el número 100, ¿eh? Vale, ¿tienes a Yuki Agumon o Snow Agumon? Que lo sepas, Chopper. Digivice, a ver qué Digivice te toca. Una tirada de 6. Te toca el de la sexta temporada, Crossloader. Yuki Agumon. ¿Yuki Agumon o Snow Agumon? Crossloader. Vale, pongo un cross y ya está. Ya me entero yo. Clan. ¿Estás en el clan? Da en Dats también estás. Joder, ¿vamos a estar todos en Dats o qué? Yuki Agumon, Crossloader, Dats. Ahora con el Crossloader lo que se repartía era, si no recuerdo mal. A ver que lo busco. Vale. El número de Digimons que puedes tener en el Crossloader. Que se puedan fusionar, luego puedes tener más, pero no se pueden fusionar, obviamente. Vale, puedes tener cuatro Digimons en el Crossloader. Apúntate los cuatro. Esos cuatro tienen que ser lógicos para la fusión. O sea, de los que te aparezcan, ya lo dije el otro día, pero bueno, de los que te aparezcan aquí. Yuki Agumon. Por ejemplo, si Yuki Agumon se fusiona con Dorumon, puedes tener a Exvemon. Además de que no va a ser la línea evolutiva normal, pero por ejemplo, vamos a decir que evoluciona a Tortamon, por poner un ejemplo. Pues ya tendrías a Dorumon en tu Crossloader. Para Piximon, Gekomon en tu Crossloader. Ese tipo de cosas. Vale, ya lo expliqué en el otro vídeo. Bien, pues tienes cuatro. El número de Digimemorias que vas a tener. Seis Digimemorias. Las Digimemorias funcionan como las cartas. Que os quede claro. Y
Vamos a tirar 6 dados de 25 caras para saber qué Digimemoria están tocados. Dos chopper. Vale. Te ha tocado la Digimemoria 25, que es la Digimemoria de Tactimon. La Digimemoria 5, que es la Digimemoria de Agumon. La Digimemoria 19, que es la Digimemoria de Dorulumon. La Digimemoria número 13, que es la Digimemoria de Gatomon o Tailmon. La Digimemoria número 15, que es la Digimemoria de Wargreymon. La Digimemoria número 14, que es la Digimemoria de Beemon. Y ya está. Vale, los Digimones que están en el crossloader, lo dicho, los eliges tú, pero tienen que poder fusionarse con alguna etapa evolutiva de tu Digimon. Ya sea con Yuki Agumon, con el Champion, con cualquiera. Pero tienen que ser solo cuatro, obviamente. Luego, como Silver, por ejemplo, Silver tiene en su crossloader a las dos Sistermon, pero no las usa para fusionar. O es como Taiki, que a Hijimon y a todos estos no los utiliza tampoco. Vale, siguiente. ¿Dónde está? Joder, si la tengo aquí. Un poco de retraso el mío. Un poco de retraso por la mañana. Como por la mañana, que son las 3 y 10 de la tarde casi. Para comer. Vale, un dado de 100. Vale, le he dado sin querer. Un dado de 100. Porque ahora le toca a Hugo. Huguito, te toca el número 64, que es Muchomón. No sé si sabrás quién es Muchomón. Pero básicamente es este Digimon. Por cierto, antes de que me digáis, ah, no, es que no me gusta este Digimon, ¿puedo cambiarlo? No, no se puede cambiar. Este te ha tocado. Muchomón. Muchomón. Hugo. A ver, que tiene buenas evoluciones, o sea, perdón. Puedes evolucionar a Katorimon, a Lomón, a Flirlizarmon, a Golemón, Guardromón, Hyogamon y Kakumon. ¿Hyogamon? Muchomón evolucionando a un Ogremón de hielo. Tócate los cojones. Y Kakumon, Nefertimón, Ogremón, Teranomón, Vidramón y Joukomon. O sea, tienes una línea bastante buena. No, ¿qué demonios? Todos los Digimon tienen líneas bastante buenas si sabes usarlas. O sea, si sabes hacerlas. Vale, tienes a Muchomon. Vamos a ver tu Digihuevo. O sea, tu Digihuevo, calla. No, 7. No, 6. Tu Digivice. Tienes el espíritu digital. ¿Qué quiere decir eso? Que te vas a tener que transformar en un pingüino. Se llama The Scanner. Este Digivice. Clan. 1. Vas a los Royal Knight. Es gracioso porque tienes un pingüino que es de los Royal Knight, ¿sabes? Un pingüino Royal Knight. Tócate los huevos. Royal Knight. Y ahora solo había que ver el elemento del que tiene que ser de tu espíritu digital. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo te toca el elemento naturaleza. No, el elemento naturaleza no, vamos a poner el elemento agua. No puedes ir a por Vidramón, por ejemplo. Vidramón tendría elemento fuego, elemento luz, elemento electricidad. Electricidad, bueno, igual electricidad, igual no. Esas cosas. O sea, un elemento que con ese elemento tiene que ser una evolución que pegue, que le pegue a esa evolución. Estoy pensando eso. O que, por ejemplo, si tienes el elemento agua, los ataques de Vidramon son de agua, los ataques de Muchomon son de agua.
Una de las dos cosas. Ponedme en los comentarios qué es lo que preferís. Elemento del espíritu, vale. Ahora hay que tirar un dado de 11 caras. Y tu elemento es fuego. Interesante. Tienes el elemento fuego. Yo, por ejemplo, tengo el elemento oscuridad. Que la verdad es que me ha tocado justo, justo lo que quería, ¿eh? Tsukaimon, elemento oscuridad. Cualquiera diría que hago trampas. Pero no, no las he hecho. Es puñetera suerte. Más suerte de tontos tiene mi hermano que le toca el Agumon original, ¿sabes? Es más suerte todavía. O Mario que le toca Ryudamon, por ejemplo. Número 62. Ah, el siguiente es Pikachu Gamer. Número 62. Modoki Betamon. Es una subespecie de Betamon. Pikachu Gamer. Bueno, pongo aquí Modoki y ya sé. Tu Digivice. Cuarta temporada de Scanner también, ¿eh? De Scanner. O sea, o tú también tienes un espíritu digital. De Scanner. 3 para el clan. Vas a ser de Dutch también. Joder. El número 1 es Royal Knight. El número 2 es Dutch. Y el número 3 es que no tiene clan. De momento no ha salido ni uno que no tenga clan. Ni en las pruebas, ni nada. Todavía no ha salido el número 3 aquí. Dutch y tú. 11 creo que era, ¿no? ¿Y tú cómo se llama? ¿Y tú? Coño, ¿dónde está? Sí, y tu atributo es... Tu elemento, vaya. Número 8. Tu elemento es... Número 8, agua. Joder, justo, ¿eh? Modoki Betamon, agua. Le viene que le he pintado. Así puedes tener a Seadramon y ese tipo de Digimons. Vale. Siguiente tirada. Pa, pa, pa. 100. Pero antes un descansito. Vale. Aquí estamos otra vez. Tiramos dado. El 57. Que por cierto es. Ahora le toca a. Hello, Elos de Fox o Elos Kuroi. Elos, vaya. Te ha tocado el Digimon número 57, que es Lalamon. No, también tiene buena, aunque sea para chicas, entre comillas. También... ¿Qué? Ah, perdón. También tiene una buena evolución. De hecho, a Mario le tocó y se hizo una línea de Bancho Leomón. Básicamente, quita Windows 8, puta mierda. Vale. Yo todo esto lo estoy diciendo para que digáis, para que no digáis, no, es que has hecho trampas, tienes favoritismo, no. Y principalmente lo hago con dados para que no os cogéis a los chetos, básicamente. Tienes el Digivice de la cuarta temporada también, joder. Todo el mundo vais a tener de escáner ahora. ¿Qué? ¿Me queréis copiar, no? De escáner. El clan. Mira, no tienes clan. Sin. Clan. Va a ser gracioso porque va a ser un tío que se transforme en una florecilla, ¿sabes? Va a ser como, ¡soy muy gay! Algo así. Y tu elemento va a ser el 5. El 5. ¿Cuál es el 5? El 5 es hielo. O sea, una planta cuyos ataques van a ser de hielo y se llama Elos, ¿sabes? O sea. Es curioso el destino, ¿eh? A mi exnovia, por ejemplo, le tocó un Chipmon, la ratita rosa que acompañaba siempre a Sukamon. Vale, me dijo, ah, me ha tocado esa cosita, bueno, no, no está tan mal. Y me dice, hazme una línea chula. Vale, acabó siendo un Digimon bastante tocho. Creo que acabó siendo Rosemon. Rosemon Burmode, quiero decir. Vale, siguiente, le toca a Fisherman Horizon. 86, o pene, como se le conoce ahora. 86, te ha tocado un Snow Goburimon. Fisherman. Ay. Fisherman Horizon.
Snow Gobu. Le voy a llamar Goburimon. Es Goburimon, pero de hielo, básicamente. Vale, Digivice. Un dado de 6. Tercera temporada de Ark, el de las cartas. Clan, 1 de 3. 2, estás en Dutch también. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El número de cartas, voy a tener que tirar un dado de 10. Vas a tener 5 cartas. Y tus cartas van a ser 5 de 40. 5 dados de 40 caras. Fischer. La carta número 10, que es Dukemon, una carta bastante chula. La carta número 2, que es la de Metal Garurumon. También vas a tener la de Metal Garurumon. La carta número 22, que es la de Jupitermon. Ah, joder, ya tienes dos cartas que tiene Hank también. La carta número 11, que es la carta de Craniumon. Otra carta que tiene Hank. Se está copiando el Hank. Y la carta número 24, la carta de Dianamon. Joder, de cinco cartas, tres son las mismas que, tres son iguales a las que tiene Hank. Tócate las narices, eh. Vale, volvemos a la tirada de 100. Le toca a Sion Hunter 97. Tu Digimon es el 33, que es Kratmon o Ganimon. Seguramente lo hayas visto en la segunda temporada, pero vamos, que si no te acuerdas quién es este. Ganimon es el nombre en japonés. Este, el cangrejito este. Tienes de evolución a Alomón, Archelomón, Coelamón, Evidramón, Gargomón. ¿Pero este es Gargomón el Armodievolución o...? Es que... No, vale, es Gargomón el Gargomón. Porque está Gargomón y Gargoylemón. Ganimón X Antibody no lo vas a... Bueno, igual sí, espérate. Un device con el dado de 6 caras. Vas a tener el de la segunda temporada. ¡Olé! ¡Olé! Lo que te acaba de tocar. Vas a poder conseguir más cositas. ¡Uf! Un dado de 3 caras. Vas a estar sin clan. Sin clan. A ver. Y ahora vamos a hacer otra cosita. Sion. Bueno, te voy a llamar Sion porque escribo menos. Sion, a ver. Ahora se trata de varias... Vamos a hacer varias tiradas. A ver. ¿Cuántos digihuevos normales vas a tener? ¿Cuántos digihuevos dorados? ¿Y cuántos digihuevos definitivos? Entonces, vamos a lanzar tres dados de tres caras cada uno. Uno, uno, tres. Es decir, vas a tener un digihuevo normal, un digihuevo dorado y los tres digihuevos definitivos. O sea, los tres más fuertes vas a tener. Vale. Para empezar, vamos a tirar un dado de 10. Para el Digi-Huevo normal. ¿Qué tienes el Digi-Huevo del amor? Tienes el Digi-Huevo del amor. O el afecto. Luego, ahora tenemos que tirar un dado de 3 para los Digi-Huevos dorados. Y tienes el Digi-Huevo de la fe. El Digi-Huevo de la fe. Y los tres Digi-Huevos definitivos, que son el orgullo, la tenacidad y el deseo. Orgullo, tenacidad y deseo. Estos aparecen en un manga, para los que no os suene. El de la fe creo que también, pero no me acuerdo en dónde. Lo que os iba a decir.
Bueno, ya sabes, para conseguir una armadillo evolución de amor, el del amor, y luego normal, tiene que ser una evolución de Crabmon. Para el de la fe, el dorado, tiene que ser una digievolución de tu Digimon Champion. Y para el Digiwoo definitivo, los tres Digiwoos definitivos, tiene que ser una evolución de los Digimon Perfect. Da igual que sean de nivel armadura o no. Da igual. Vale, siguiente al que le toca, Kaburst 94. Kaburst 94. Tu Digimon es el número 6, que es Armadillomon. Armadillomon, el de la segunda temporada. El amarillo. Armadi, le voy a llamar. Tu Digivice va a ser el 1, primera temporada. Voy a poner aquí Digi 1. Tu clan va a ser el 1 también. Pues también vas a ser un Royal Knight. Y tu emblema, un dado de 16 caras. Sí, perdón, que no he tirado, por favor, perdón. El 16. Tú vas a tener el emblema de la fe. El emblema de la fe. Vale. Pues ya está. Apuntado quedas. Brandon LM. El Digimon 75. Que es Petit Mamón. Probablemente no sepas quién es Petit Mamón, así que mientras voy apuntando, Petit Mamón. Aparece en un manga. No recuerdo cuál, pero bueno. Mierda, se me cae el casco, tío. Petit Mamón, ¿dónde estás? Petit Mamón, aquí. Brandon LM. Es este, puedes evolucionar a Devimon, Ninjamon o Puchiemon. Uno de los tres, el que tú prefieras. Vale. Digimon, o sea, Digivice, ¿qué Digivice te va a tocar? Es de la quinta temporada. Hice, Digivice, hice, vaya. Una tirada de tres dados para comprobar. Mira, tú tampoco tienes clan. Sin clan. Y ahora el color del Digisoul. Del Digisoul. Un dado de 15. Dos. Tu Digisoul va a ser de color verde. Como el de Sari. Vale. Le toca el turno a Draco Crew. Dado de 100 caras. Tu Digimon va a ser el número 13, que es Candelmon. La vela. Draco Candelmon. Tu Digivice va a ser. Uy, llevamos ya casi 40 minutos, ¿eh? Joder, ¿qué clase de retraso tienes, Mosque, tío? Sexta temporada, Crossloader. Crossloader. Tu clan. Tercera temporada. O sea, tercera temporada. Tres. Sin clan. No tienes clan. ¿Cuántas Digimemorias vas a tener? No, ¿cuántos Digimons vas a tener en el Crossloader? Lo veremos ahora. Un dado de 10. Vas a tener 4 Digimons en el Crossloader. Eliges los que quieras, los que se puedan fusionar con tu Digimon. Ya sabéis, los que ponen entre paréntesis Yogreset with. Número de Digimemorias.
9. Vas a poder tener 9 Digimemorias. Que van a ser, te lo voy a decir ahora. Eran 25, ¿no? Sí. Vale, pues ahora cogemos. Tiramos 9 dados de 25 caras cada uno. Porque hay 25 probabilidades. Vale, vas a tener las siguientes probabilidades, Draco. Draco Cru. Ah, por cierto, se me olvidó decirlo antes. Cuanto más tardéis, más tarde vais a salir en los volúmenes. Más tardéis en ponerme, en mandarme vuestro email y en ponerme la línea evolutiva. Recordad en los comentarios. El email, si no queréis manda, ponerlo en los comentarios, me lo podéis enviar. Lo he dicho. A ver. Tus Digimemorias. Omegamon. Empezamos fuerte. La Digimemoria de Omegamon. La Digimemoria de Metal Garurumon. Joder, no sé qué os pasa. A los del The Ark y a los del Crossloader. Todos queréis a Metal Garurumon, tío. El 9. Patamon. La Digimemoria de Patamon. La 12. La Digimemoria de Impmon. El 22, la Digimemoria de Sutmon X4. El 12, la Digimemoria de Impmon. Vale, tenemos que tirar otra vez, ¿eh? El 15, tenemos que tirar otras dos veces porque se repite. 15, Wargreymon. Tiene a Metal Garurumon, a Wargreymon y a Omnimon, tío. O sea, tiene las tres. Greymon, Wargreymon. La número 3 es la de Marine Angemon. Marine Angemon. Y tiramos otras dos veces, porque han salido repetidos. 21 y 19. Vale, pues tiene a Mailbirdramon. Y el 19 a Dorulumon. Ya sé, yo creo que ya salió antes, lo que no sé si para este. En definitiva, Digimemorias tienes a Omegamon, Metal Garurumon, Patamon, Impmon, Sutmon X4, Wargreymon, Marine Angemon, Mailbirdramon y Dorulumon. Vale. Fernando Morales, te toca, majo. Hago esta tirada, pauso el vídeo, me voy a comer y sigo después. El 57, que creo que ya ha salido. Sí, Lalamón. Tengo que tirar otra vez. Porque ya ha salido. 22. Me iba a decir, qué raro que no me haya salido repetido ninguno. Vale, te ha tocado Dracumón. Hay dos Digimon, Dracomón y Dracumón. A ti te ha tocado este. Este te ha tocado a ti. Fernando Morales, Dracumón. Ay, coño. Bueno, te voy a poner Fernando y fuera. Así yo me entiendo. Vale. Bueno, tienes estos Digimon para evolucionar. Death X Dorugamon, Dobermon, Dorugamon, Geckomon, Gran Dracumon, Meramon. El Death X está prohibido, ¿eh? Os aviso. No lo he puesto, pero lo tengo que poner. Se me olvidó el otro día. Todos los que son Death X están fuera, ¿eh? O sea. Gran Dracumon, principalmente porque no se pueden controlar. Meramon, Musiamon, Porcupimon o Porcupamon, Sangloutmon, Soulmon y Jaxamon. El que tú quieras. Dado de 6 caritas. Aquí. Una. O sea, Digivice de la primera temporada. Espera. Brandon, ¿eras tú? Sí, Brandon. Se me acaba de ocurrir una cosa. No vais a repetir el color del Digisoul, así que vas a tener otro color, ¿vale? Te hago ahora en un momentito el color del Digisoul. Que era... Aquí, uno de 15. Verde. Es que se me acaba de ocurrir porque igual queda fatal que todos tengan el mismo color del Digisoul. Pero bueno, te tocará... Uy, se me ha salido volando. Brandon, te cambio el color del Digisoul. El 7 te ha tocado blanco, Digisol blanco, mira.
Vale. También voy a quitar los estos. El emblema de la fe lo tenía alguien, sé que sí. Kaburs. Kaburs. Y el emblema de la amistad lo tenía otra persona. No, era. A ver, espera. ¿Ya algo? Ah, sí, Comandramón Blas. Tú tienes el de la amistad, es verdad. Los apunto aquí. Vale. Volviendo a lo nuestro. Un dado de 15. Ah, sí. A ti te ha tocado el emblema de la esperanza, Fernando. Obviamente, a los de los emblemas tenéis que hacer que vuestro personaje tenga esa cualidad. O sea, Fernando, tú tienes que hacer un personaje que sea esperanzador. Blas, tú tienes que hacer un personaje que sea amistoso. Kaburt, tú tienes que hacer un personaje que tenga mucha fe. No hace falta que sea fe en esto, en alguna religión. Puede ser confianza, fe en tus amigos, en tus seres queridos, en tus compañeros. A eso me refiero con fe. Más que fe sería el emblema de la confianza. Pero bueno. Es para que me entendáis, vaya. A ti te ha tocado eso, el emblema de la esperanza. No, espera, no, calla. Esto es lo del divisor, ¿verdad? Uy, estoy tonto tú. Bueno, ya que estoy, te doy. Ha sido un error mío, pero da igual, te doy el emblema de la esperanza. Esto ha sido de la tirada del Digisol de. Da igual. Te quedas con el de la esperanza. Ya no te voy a hacer perder la esperanza. Ajá. Ha sido un error mío, lo siento. No, clan. Le hace falta el clan. Vale, eres un Royal Knight. Joder, un Royal Knight con esperanza. Tócate las narices. Y ya sí que sí, el último, Misaki. El último de antes de que pare el vídeo, pero luego vosotros lo vais a ver todos juntos. O sea. El número 98, el Digimon 98. Eso si no recuerdo mal, era. Bueno, no, el Wormon. Te ha tocado Wormon. Misaki. Misaki. Pues tienes a Wormon. El gusano de la segunda temporada, para que me entiendas. Digivice, ¿qué Digivice vas a tener? Ya han salido todos los Digivice, por cierto. Creo recordar. Vas a tener el de la cuarta temporada, o sea, un espíritu digital. También en el vídeo que os dije, o sea, que os dije en el anterior vídeo, en el de cómo hacer una línea evolutiva, también explico cómo hacer un espíritu digital. Vale, de escáner. Te falta el clan. Uno, o sea, eres un Royal Knight también. Y te falta el elemento de tu espíritu digital. Que te lo voy a decir en 0, un dado de 11. 8. Tienes el este del agua. Esto sí, o sea, el elemento da igual que se repita. Así que nada, en un ratito vengo. Bueno, vosotros no lo vais a notar, pero me lo digo para mí mismo. Hasta ahora. Vale, muchachation. Pues ya estoy aquí. A ver, ¿quién le toca? Ah, ahora. Buah, me comí un bol de fresas con yogur. Riquísimo. Dominic, eat. Te toca. A ver qué Digimon te toca. El Digimon 62. ¿Qué es? Monodramón. Un Digimon bastante chulo. Si no sabes quién es, te informo ahora mismo.
Este es Monodramón. Bueno, tiene varias evoluciones. Salomón, Coredramón, Blue, Ciberdramón, Ciclo. Bueno, Warp Evolution yo os aconsejo que no lo hagáis porque si no, este Ciberdramón tendría fuerza de Champion. Y no. Ciclomón, Dark Blizzardmon, Dark Tiranomon, Deltamon, Depmon, Devidramon, Dinoumon, Dorugamon, Geogreymon, Growlmon, Kabukimon, Kougamon, Mamemon, no, Mammothmon X, Monocromon, Teranomon X, Puchiemon, Raptordramon, Revolmon, Seadramon, Strikedramon, Sanflaumon, Tiranomon, Tuskmon y Exvemon. Vale, pues tienes un Monodramon todo guapo. Que lo vamos a ir apuntando aquí. Monodramón. El Digivice. Que va a ser 6. O sea, dado de 6. El de la tercera temporada. Ahora es cuando se hace a Río. A Río Akiyama. Sería gracioso. No, no vale, ¿eh? O sea, tienen que ser personajes que estén fuera de Digimon. O sea, no vale hacerse un Takato, una Rika, un, yo qué sé, un Tai, un Mat. Ese tipo de cosas no vale hacer. No vale hacer. Un 3. Sin clan. Te ha tocado. Número de cartas que puedes tener. Del 1 al 10. Una, oh, una carta solo. Qué penica. Bueno, no es una carta solo, o sea, vas a tener unas cuantas. Lo mismo de Fisher, que se me olvidó decirte, lo mismo que le ha pasado a Hank. Los accesorios de Super Evolución, las cartas azules, las cartas rojas, la carta dorada. Vas a poder tenerlas. Esas las tenéis todos los que tengáis el de Arkel, las cartas. Lo mismo para pa Dominic. Vas a tener el accesorio ese. Carta azul. O sea, dos cartas azules. Carta roja. Y carta dorada. Como Dominic solo va a tener una carta así, va a ser más fuerte que el resto, porque solo tiene una carta al fin y al cabo. O sea, no tiene sentido que tenga la misma fuerza. Así que un dado de 40 y veamos cuál te toca. 36, que es despertar. Despertar, para que me entiendas. No es que se despierte cuando esté dormido. Es una carta que despierta todo el potencial de tu Digimon. Básicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tu Monodramón, si le haces el despertar, pues va a poder con Digimon Champion. Depende de qué Digimon Champion sea también. También te lo digo. Con Digimon Champion a los que gane, teniendo en cuenta que Monodramón es de vacuna, pues a los Digimon de tipo virus, o sea, a un Devimon, por ejemplo, que no sea fuerte, un Devimon que no sea fuerte, tu Monodramon, si usas despertar, se lo carga. Si el Devimon no es fuerte, obviamente, si es un Devimon como el de Adventure, pues el Devimon de Adventure le caga un poco en el pecho, ¿sabes? Y en principio sería eso, Star All Gamer, te toca. Carta de 100. Te tocó el Digimon número 40, que es Gilmon. Lo tiene Silver, así que no puedes. 47. Te toca Impmon. Muy interesante este Digimon, ¿eh? Puedes hacer muchas cosas con él. Por si alguien no se acuerda quién era. Este, básicamente. Vale.
Gamer, te toca Impmon. Seis. Vale, pues tienes el Digivice IC, o sea, el del Digisoul. Estás en el clan 2, o sea, en DATS. Estás en DATS. Y tu Digisoul va a ser de color. La siguiente página creo que está, no, en la siguiente. Tu Digisoul va a ser de color. Tiramos un dado de. No, de 10, no, de 15. No, de 15. De color, el 8, de color negro. El Digisoul. Pues, ¿sabes qué? Vas a estar con Brandon. Es que me gusta que uno tenga el Digisoul blanco y el otro negro. Igual, luego igual digo que no y me da igual, o sea. no. ¿Tú quién eres? Starol Gamer. Starol Gamer. Bien, perfecto. Voy a poner que eres negro. O sea que tienes el Digisoul negro, perdón. No, lo he dicho aposta, ¿eh? Vale, pues siguiente tirada. Oh. Uy, que se me cae. Le toca a Z Red Z. Pues tienes el Digimon número 98, que ha salido, que creo que era Wormon. Efectivamente, así que tengo que tirar otra vez. Tienes el Digimon número 65, que es Musrumon, el Digimon Z. Lo dicho, puedes hacer una línea bastante chula, ¿eh? Me estoy liando. ¿Dónde cojones tengo aquí las cosas? Esta es la primera. Esta es la de los apuntes. Eso. ¡No! Se me han caído todas las hojas. Bueno, mientras se va cargando. Musmon. En japonés se llama Musmon en vez de Musrumon. ¡Ay, ay, ay! Estoy todo mayor, tío. Coño, que me caigo de la silla. No, que me caigo yo, no, no, no vosotras, putas hojas de mierda. Ese tienes. Musrumon, y te voy a enseñar. ¿What? ¿Ari? Da igual. Te voy a enseñar porque no es una mierda. Joder, tienes a Arbormon, a Balistamon MC. Bueno, eso es ridículo. Birdramon, Beetlemon. ¿Bitmon era Beetlemon? No, es Rabbitmon. ¿Verdad? Es un conejo. Rosa, creo recordar. Sí, es este. Que es un Digimon armadura, pero bueno. Bombernanimon, Bugimon, Devimon, Dokugumon, Flaimon, Growlmon, Igamon, Kougamon, Kugamon, Liamon, Monocromon, Ogremon, Owlmon, Ponchomon, Red Digimon. Estaría gracioso que fueses mexicano y te eligieses a Ponchomon. El Digimon que tiene el poncho. Stingmon, Sanflaumon, Tailmon, Togemogumon. Chuchidarumon, Tiranomon, Vidramon. Bueno, Vidramon 0 no le hagáis caso, es Vidramon normal. Bellemon, Woodmon, Exvemon, Exvemon Black, Yukidarumon y Jaxamon. Yukidarumon es Frigimon, para que me entendáis. Si no recuerdo mal. Vale, 65. ¿Lo tengo apuntado? Sí, Z, Red, Z. Mus. Rumón. Por cierto, se me olvidó decirlo, también tenéis que no, no, no lo sé. ¿Tienes el de la tercera temporada de cartas? También tenéis que ponerle un nombre a vuestro Digimon, ¿eh? Se me olvidó deciros. Vale, no tienes clan. Sin clan. ¿Cuántas cartas vas a poder tener? 8 cartas. Y te voy a decir ahora mismito cuáles son esas 8 cartas. Bueno, el accesorio es el de Super Digievolución.
Las cartas azules. La carta roja. La carta dorada. Y las siguientes, que son 8 dados de 40. ¿Qué pasa? 8 dados de 40. Y te voy a decir qué cartitas te acaban de tocar. 35, 9, 18, 10, 13, 26, 15, 13. Vale, vamos a tener que hacer otra tirada porque se repite el 13. Vale. No, emblemas no, ¿qué coño emblemas? Vale. Tienes las siguientes cartas. A saber. Coño, que no lo encontraba, joder. A ver. Y las cartas ganadoras son... La número 35. Espada de Berserker. Es como el sable real, pero más fuerte. Lo que pasa es que también... puedes resultar herido por la... Por el empuñar el arma. O sea, te cansas más, mejor dicho. El número 9 es el incremento de velocidad. La número 18. Que es Behemoth. La moto de Belzemón. Me imagino ahí. La... ¿Cómo se dice? La seta está muy rumona ahí, con su chupa de cuero, sus gafas de sol negras a lo Terminator y con una moto ahí en la que no cabe, porque es demasiado pequeño. La número 10, tienes a Dukemon. O Dukemon. Galantmon, vaya. La número 13, tienes... ¿Joder? Vale, aquí había un pequeño error. La número 13... Yo qué sé. Alfamón. Es que las estoy quitando porque pone la carta azul y la carta azul la tenéis todas. El número 13 es Alfamón. Repito, no va a estar roto como el Digimon. O sea, es un fragmento muy pequeño de su fuerza. Básicamente, vas a hacer digitalización del arma y vas a salir los láseres verde y fuera. Un momentito. La número 13 hemos dicho, ¿no? Espera, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, la número 26, que es Tsukiyomon. Le quitáis todas las cartas a Hank, ¿eh? Tsukiyomon. La número 15, que es Lilithmon. Esta se la habéis quitado a Koldo, que la tenía. Y la número 13, ah, sí, eso, que se ha repetido. La número 24, que es Dianamon. Bien, pues eso es lo tuyo, Z Red Z. Doppeldanger. A ver qué Digimon te toca. El número 58. No, esto no va así. Número 58. Esto es lo de los 10 huevos aquí. Se me ha desordenado un poco, ¿eh? Número 58. Tienes a Leormón o Liolmón. Te voy a enseñar ahora quién es. ¿Tú eras? Doppel, vale, te voy a llamar Doppel y fuera. Tu Digimon va a morir. Porque es de la familia de los Leomon, tiene que morir. ¿Sabes? Leomon. Este. Leormon en chiquitín. Puede evolucionar en Boarmon, Centaurumon, Coelamon, Dorugamon, Cubimon, Leomon, Liamon. Liamon es otro Digimon, ahora te lo enseño. Pegasusmon, Revolmon o Deputimon.
Sealdramon y Wizardmon. Liamon es este. Vale. Esto va así y esto va así. Lo he escrito aquí, ¿no? Sí. Vale. Leormon. Digivice. ¿Qué Digivice te tocará? Un dado de 6. Es de la cuarta temporada de Scanner. Espíritus digitales. Pues vamos a ser bastantes con los espíritus digitales, ¿eh? ¿Qué clan estarás? 1. Royal Knight. Oh, un león en Royal Knight. Not bad, not bad, not bad. O sea, está bien. Esto era, si no recuerdo mal, un dado de 15, puede ser. O de 16. De 11, 11, 11. Tu elemento va a ser. El elemento de tu espíritu digital va a ser. 1. Fuego. Bien. Pues fuego. Ya tenemos 4 con los espíritus digitales. 2 de fuego y 2 de agua, si no recuerdo mal. Un momentito, que me estoy rascando la espalda, que me pica. Ay, qué por culo me está dando el puñetero. Los puñeteros cascos. Vale, Raúl García, te toca. El Digimon número 80, que es Saichemon. ¿Cuál es Saichemon? Pues Gabumon Rosita. Si te has visto Digimon Cross World, sabes que. Gabumon, el día del orgullo gay. Este es Saichemon. Bueno, puede evolucionar a Ankylomon. Astamon no te recomiendo porque es un. Astamon es perfect. Y tendría fuerza champion. Bombermanimon, Butterflymon, Fangmon, Gargomon, Gold Numemon, Guardromon, Gururumon, Karatsuki Numemon, Kyubimon, Moyamon, Musemon, Moricelmon, Revolmon, Ribolmon, Sadramon, Tailmon, o sea, Gatomon, Tankmon y Chuchidarumon. Vale, apuntándote, Saichemon. ¿Qué Digivice te tocará? Pues ninguno porque se quiere quitar. Digivice. Segunda temporada, el D3. ¿Qué clan estarás? En los Royal Knight. Y por último. Ah, por cierto, se me olvidó deciros. Y no me hagáis trampas porque lo tengo apuntado, ¿eh? Los que tengáis el de las cartas, el Digivice de las cartas, y seáis Royal Knight, que no sé si habrá alguno, tenéis también la carta del anticuerpo X. Lo podéis usar en cualquiera de vuestros Digimons. Adquiere su forma de anticuerpo X, básicamente. Saichemon, D3, Royal Knight. Ahora los números de Digihuevos. Tiramos tres dados de tres caras. Vale, tienes dos digihuevos normales, uno dorado y dos definitivos. 2, 1, 2. Y Raulcito, vas a tener los siguientes digihuevos. Que te diré ahora mismo en cuanto encuentre la chuleta. Digihuevos. Vale. Tengo que tirar ahora dos dados de 10. ¿De 10 eran? Sí, de 10. Vale, 4 y 4. O sea, tienes el del conocimiento. Digihuevo del conocimiento. Y voy a tirar otra vez. Y el digihuevo de la amistad. Luego, en cuanto a digihuevos dorados, vas a tener el digihuevo del destino, creo recordar que era, ¿no? Sí, el digihuevo del destino.
Y luego tiramos para los dibujos definitivos. Vale. Orgullo. Seguramente sea el primero. Orgullo. Orgullo y el siguiente. Y deseo. Orgullo y deseo. O sea, tus huevos normales van a ser conocimiento y amistad. Tu huevo dorado va a ser destino. Y tu huevo definitivo va a ser orgullo y deseo. Bien. Pues prosigamos con la fiesta. Ya sé que lo estoy haciendo muy lento. Pero todo ello es para asegurarme de que nadie hace trampas. Ni yo, porque yo podría hacerlo perfectamente fuera de cámaras. Pero diríais, ah, es un tongo, me ha tocado un Digimon de mierda. Y yo sinceramente no me fío de vosotros porque diréis, no, es que me ha tocado este. Sinceramente. Mark Cuenca Díaz. ¿Qué Digimon te tocará? Un dado de 100. 16. Te ha tocado Coronamon. Está bien, ¿eh? Un Coronamon todo chulo ahí. Con el solecito. Mark, ¿qué Digimon le ha tocado? A Mark. Corona. Bueno, con Corona y ya está. Digivice. Quinta temporada. Hice. El del Digisol. Clan. Dats. Y color del Digisoul. Esto sí que era un dado de 15. Pero vamos, seguro. Sí, efectivamente. Un dado de 15. Te ha tocado el color 15. Añil. Azul oscuro, vaya, básicamente. Es gracioso. Tienes un Digimon así. Luminoso. Porque representa el sol al fin y al cabo. Luminoso y tal, y va y te toca azul oscuro. Muy cálido, un color muy cálido. Aunque bueno, en las estrellas, en la galaxia, las estrellas, el color azul representa el más cálido. Vale, Neodínamo, te toca Floramón. Para los que no lo sepáis. Coronamón es este. Coronamón es este. Este. No, es interrumpido. Floramón. Y Floramón es esta. Tienes de evoluciones a Catorimón, Black Gargomón, Black Tailmon, o sea, Black Gatomón, Cocatorimón, Dobermón, Flemón. Bueno, lo miráis. Dado de 6 caras. Puta mierda. Para el Digivice tienes tercera temporada. Espera, ¿eh? Flora de Arc. No pasa nada si tienes un Digimon que sea chica, entre comillas. O sea, ¿qué va a pasar si puedes convertirlo en una bestia parada? Sin clan. ¿Cuántas cartas vas a tener? 9 cartas. Vamos a tirar 9 dados de 40 caras cada una. 26, 15, 35, 2, 35, 18, 34, 35. Joder, con el 35. Hay que repetir dos veces, ¿eh? Vale. Lo mismo de siempre. El accesorio ese de Super Digievolución. Lo vas a tener. Accesorio ese. Cartas azules. Carta roja. Carta dorada. Eso siempre. Vale. Y las cartas que te han tocado a ti son... La número 26, que es
Tsukiyomon, no te digo yo. Todo el mundo queréis a Tsukiyomon. Hay más cartas de las demás bestias sagradas, ¿eh? No es por nada. Podéis elegir alguna otra. La 15, que es Lilithmon, si no recuerdo mal. Sí, Lilithmon. La 35, que es Espada de Berserker. Bueno, voy a poner Berserker y ya está. La número 2, que es Metal Garurumon. Otro que todo el mundo quiere. No, Metal Garurumon y fuera. 35, ya está. 18. La 18 es Behemoth, otro con moto. Treinta y cuatro. Peluca afro, vale, la peluca afro, a pesar de su nombre, tiene efectos muy chetos. Paraliza al enemigo. Sus ataques se vuelven muchísimo más débiles. Ese tipo de cosas. Simplemente para hacer el ridículo. Cadenas del infierno, otra carta que está muy bien e inmoviliza completamente a su enemigo. Si no. ¿Cómo se dice? Si no, si las cadenas no le pillan, le arrastra, o sea, le, las cadenas, las propias cadenas, le perseguirá hasta que lo atrape. Y solo se puede quitar, pasado un tiempo, pasado el efecto, o destruyendo las cadenas. Así que es una carta también muy rota. Vamos a tirar otras dos veces. 28 y 6. La 28 es Baijumon. Otra carta, otro. Otro, ¿cómo se llama? Otra bestia sagrada. Y la 6, que es el taladro de Dorulumon. Podéis lanzarlo, podéis excavar con él. Lo que hace Dorulumon con su taladro, vaya, básicamente. Es grande, quiero decir. Vale. Siguiente. No te caigas, hijo de puta. Cabe decir que las inscripciones, cuando suba este vídeo, las inscripciones quedan cerradas. Nano Gajardo. Vale, nano, nano, nano. ¿Qué te tocará a ti? ¿Qué Digimon te tocará a ti? Pues vamos a comprobarlo. El 54, que me parece que ha salido ya. No, Kudamon. Te ha tocado Kudamon. Vale, un inciso. Hay dos Kudamons, hay dos tipos de Kudamon. Vale. Si ponemos Kudamon, nos sale este Kudamon. Vale. Tiene muy pocas evoluciones. No tenéis que poner eso. Tenéis que poner esto. Lo que pone aquí arriba. Kudamon barra baja, abres paréntesis, 2006 barra baja, anime barra baja versión. Que es el mismo Kudamon, pero tiene más evoluciones. Básicamente. Bueno, tiene a Irdramon, Angemon, a Bakemon. O sea, no pongáis aquí arriba Kudamon. Poned Kudamon 2006 anime version. Que es el que yo voy a utilizar. Vale. Otro Digimon bastante bueno. Kudamon. El 6. Digivice IC, el de la quinta temporada. Le pega, porque es el de donde aparece. 3. Sin clan, no tienes clan. Y tu Digisoul es de color. Un dado de 15. De color 10. De color dorado. Color dorado, chaval. Ah, está muy bien. Belén, que esta era amiga de Fisherman, creo recordar, ¿no? Vale, pues a Belén le toca el Digimon número 10, que es Black Gilmon. Black Gilmon.
su Digivice va a ser el de la cuarta temporada, o sea, el de los espíritus digitales. Su clan va a ser los Royal Knight. Y su atributo, o sea, el elemento, creo que era un dado de 11, ¿no? El elemento de su Digimon, o sea, de su espíritu digital, va a ser viento. Black Gilmon de viento. Tiene esto, es curioso, es curioso. Gore, a ver, Gore, ¿qué Digimon te toca ahora? Madre que lo parió, tío. ¿Qué Digimon te tocará a ti? Digimon 90, número 90. Es el Digimon Suimmon. Te enseño ahora quién es Suimmon. Suimmon es este Digimon. Este. Un pececito, parece retrasado. Pero puede evolucionar a Coelamon, Ninjamon, y Gamon es Ninjamon. Noemon, Numemon, Seahomon, Tailomon, Tiranomon o Guamon campeón. Vale. Digivice, ¿qué Digivice tienes? El de la tercera temporada, de Arc, cartas. No, cuatro no. Tres. Clan. Uno. O sea, Royal Knight. Número de cartas que vas a tener. Nueve cartas. Joder, todo el mundo quiere nueve cartas, tío. Cartas las mismas. O sea, accesorio ese de super evolución. Carta azul. Carta. O sea, dos cartas azules. Carta roja. Carta dorada. Tiramos un dado, o sea, nueve dados de 40, que probablemente se repita alguno, pero bueno. Joder, y tanto que se repite uno. ¿Os imagináis que salen todos 40? Vale. Tienes la carta. La 4, que es el sable real de Leomón. Voy a poner sable. El 20, que es la carta de Puppetmon. O Pinocchimon, como quieras llamarlo. Puppet. La 39, que es la de Tiger Vespamon. Tiger V, lo voy a poner. La 18, que es la de Behemoth. Joder, otro con moto, tío. Un pececito con moto. Que por cierto, el humano también la puede conducir, ¿eh? Despertar. La 15. La 15, que es Lilithmon. La 10, que es Duquemon. Otra carta que todo el mundo tiene, tío. No lo entiendo. La 40, que es la motosierra. No hace falta explicar más. Una motosierra que utilizáis para atacar. Y tenemos que tirar otra vez más. Para que no sea, porque se ha repetido. La 12, que es Serafimon. Joder, por fin sale Serafimon. Ah, pues ya tienes la carta de Serafimon. Vale, pues esas cartas tendrías. Siguiente, Tutti Íñigo. Íñigo, a ver qué te toca, Íñigo. El Digimon número 61. Que es Lunamon. Tú vas a estar con el Coronamon, como que me llamo Mosque. O sea, lo siento mucho. Mira, de hecho te voy a hacer una flechita aquí donde está Coronamon. Aquí. Tú vas a estar con Mark en el mismo grupo.
O sea, Apolomón y esta, y Lunamón juntos. Lunamón, sí, eso. Para quien no sepa quién es Lunamón, que lo veo raro, pero esta es Lunamón. ¡Qué mona! Digivice de la quinta temporada. O sea, el de las puñetas. El del Digisoul. No tienes clan. Y el color de tu Digisoul es, si no recuerdo mal, era un dado de 15. Efectivamente. El 7 blanco ya ha salido, así que repito. 13. Color celeste. Íñigo. El Lunamón, ¿quién he dicho que era? O sea, sí, no, el número. Este, el Lunamón 61. Así me aseguro de que no se repite. Es que estoy apuntando lo que os toca a cada uno y en la lista de los Digimon que tengo, que son 100, obviamente, por eso tiramos un dado de 100, apunto el nombre de cada uno. Así no se repite. Número 100. Carlos. Un dado de 100. Pues el 13 te ha tocado. Majo. Pero el 13 ya ha tocado, que es Candelmon, así que tiramos otra vez. 61. Acaba de tocar, que es Lunamon. 97. Juraría que ha tocado. No, pues mira, te toca Behemon. Carlos, te toca Behemon. Te ha tocado un Behemon. Ahí eso falta que te toque el D3. El de la tercera, segunda temporada, perdón. El crossloader. Se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿eh? Estás en los Royal Knight. Por cierto, al Force Vidramon no te lo puedes elegir. Ya se lo ha elegido otra. No voy a decir quién. Crossloader, Royal Knight, número de Digimons que vais a poder que vas a poder tener en tu equipo. 7 Digimons. Número de Digimemorias, 3 Digimemorias, que son, te lo voy a decir ahora mismo, 3 dados de 25. 23, 17 y 8. 23, que es Dark Knight Mon. Dark Knight Mon. En la 17, que es Shoutmon. Y la 8, que es Gilmon. Voy a poner Gil y fuera. Vale. Willy Venomman, te toca un dado de 100. El Digimon número 88, que es Sparrowmon. Bueno, ya empezamos con los Digimon de Cross Wars, ¿eh? Sparrow. Digivice. Primera temporada. Primera temporada. Ya expliqué cómo iba a funcionar. Tu Digimon más fuerte va a ser Raptor Sparrowmon. Es la Chousinka, es la evolución más fuerte. Eso, primera temporada, clan. ¿Qué clan vas a obtener? El clan sin clan. El clan sin clan. Atentos, ¿eh? Y el emblema. Un dado de 16.
Ahí está. Tu emblema va a ser. Te ha tocado el 3, el amor. O el afecto. No es amor en sí. Oh, estoy enamorado. No, es amor de. Pues, de que amas a todo el mundo. Amas al prójimo. Willy. Más que amor, yo pondría afecto. Vale. Arteliox, te toca. Es el duelo. El vídeo es muy largo, pero 60. El Digimon 60. Lucemon Child. Joder, lo que te acaba de tocar. Madre del amor hermoso. Lo que te acaba de tocar. Ya puedes ir yendo a echar la lotería, porque vamos. Para quien no sepa quién es Lucemon Child, pues. Lucemon Child. Si quieres tener a Lucemon Fall Down Mode, o sea, el que todos conocemos, vaya. El roto. ¿Qué es este? Este. Mi consejo es que te cojas a Angemon o a Devimon. O cualquier Digimon que pueda evolucionar a este. Creo que Chrysalimon también puede. Baldurmon, puede evolucionar a Lucemon pequeño a Baldurmon, joder. Bueno, sí, claro, sí es confusiones y tal. Bueno, eso, Lucemon. Te ha tocado Lucemon. Sexta temporada. Ah, eso, se me ha olvidado. Para quienes no conozcan a Sparrowmon, es este. Sí, tiene un ataque que se llama Zanahoria. Este. Pues las evoluciones normales pueden ser cualquiera de estas, siempre que mantengas que Raptor Sparrowmon es la evolución más fuerte de tu Digimon. Tienes el de Lucemon, tienes el Cross Loader. Joder, lo que vas a poder tener, tío. Ah, te falta que te salga Royal Knight. Ah, bueno, no, Dats. Tengo que pensar ventajas que puedan tener los Dats y que no puedan tener los Royal Knight, por cierto. Número de Digimons en tu crossloader. 10 Digimons en tu crossloader. O sea, puedes hacer 10 fusiones mínimo, ¿eh? Distintas. ¿Cuántas Digimemorias? 5. Ya sabes, Arteliox, los Digimon en tu crossloader, eliges las que tú quieras. Tiramos 5 dados de 25 caras. Tres, 23, 15, 15. 15, 1, 15, perdón. Joder. Qué complicado soy yo también, tío. Si esta es la última hoja. Y las digimemorias que vas a tener son. Trrrra. El tra. Marine Angemon. M. Angemon. Marine Angemon. 23. Dark Knightmon de Knightmon. 15. Wargreymon. Uno. Omegamon. Toma, en toda la cara. Y tiramos otra vez para que no se repita. 13. Gatomon. Luego para que te quejes de que te tocan cosas malas, ¿eh, Arteliox? Joder, la madre que te parió, lo que te acaba de tocar. Vale. Le toca a Nahuel Moreira, o Nahuel, no sé cómo se lee. Nahuel, Nahuel. Moreira. El Digimon número 60, que es Lucemon Child, pero acaba de salir, así que. Otra vez, ha tocado el 60, tío. 31. Te ha tocado dos veces el 60. Es para pa restregártelo. No puedes tener. 31, Gabumon. Pues mira, tampoco es malo, ¿eh? Tampoco es malo. Yo me haría Zidgarurmon. Así te lo digo, ¿eh?
Gabumon no os voy a poner para que veáis quién es, porque sabéis quién es. Y si no, tenéis un pequeño problema, Gabu. Segunda temporada, el D3. Sois de, eres del DAT y tienes los siguientes digihuevos. 3, 3, 2, o sea, 3 normales, 3 dorados y 2 definitivos. 3, 3, 2. Que vamos a ver cuáles son esos digihuevos. Vale, pues tiramos 3 dados de 10 caras. Tienes los digihuevos de la amistad. Amistad. 6. Sinceridad. Y 9. Bondad. O sea, que tratas muy bien a tus amigos, eres sincero. Y eres bondadoso. Bueno, los tres dorados, milagros, destino y fe. Y dos de los definitivos, que son el del deseo y el orgullo. Voy a tener que coger otra hoja. Ya se me ha llenado esa. ¿Dónde está la lista de...? Ah, joder. Puto Iván, qué ciego está. Vale, pues eso es lo tuyo, Nahuel. Agat 22, te toca. Tu Digimon es el número 50, justo, o sea, número redondo. Número 50, pues tienes a Monmon Koemon. Te voy a enseñar ahora quién es ese. Koemon. Koemon es este. Si has jugado Demon World 3, sabes quién es. Uy. Este. Ya te digo yo que si has jugado Demon World 3, sabes quién es. Uy, es virus. Yo creo que era vacuna o datos. Bueno, no pasa nada. Bueno, puedes evolucionar a Angemon de Putimon. Ah, aquí lo mismo. No tiene bebés, pues ponerle, yo qué sé, a Motimon o a Tokomon. Yo creo que le queda mejor Tokomon. O Gumimon igual, incluso. Angemon, Depmon, Devimon, Dinomon, Gorilamon, Greymon. Grotomon, Growlmon, Grislimon, Hanumon, Hugmon, bueno, el que te dé la gana, vaya. Un dado de 6. El primer Digivice de la primera temporada. Digi 1, voy a poner, ya está. Clan. Dats. Y tu emblema va a ser un dado de 16, tiramos. Tu emblema va a ser el 15, que es el emblema del deseo. No hace falta que sea deseo en el sentido lujurioso, puede ser deseo de más poder, deseo de conseguir tus metas, perseverancia, más bien diría yo. El siguiente es Diego García, que le ha tocado el Digimon número 33, que es Kratmon Ganimon, pero le ha tocado ya a alguien y no le ha apuntado. Vale, a Sion. Le ha tocado. Y no lo he apuntado. Así que tiramos otra vez. El 16, que es
Coronamón, que también ha tocado a Mark, el 88, este no ha tocado. Ah, sí, pues es Sparrowmon. Nada, también te ha tocado. No quiere que tengas un Digimon. El 19, que es Dotagumon. Un Dotagumon, chaval. Diego. Dotagu. Pero si es un Digimon Pixel. Ya. ¿Y qué? ¿Tiene evoluciones? Dotagumon. No es Dotgreymon, Dot. Esos. Fuego arcoiris. Tienes de ataque. Es un Digimon Pixel. Pero puedes evolucionar a Binomon. Aquí es confusiones solamente. Pero yo voy a quitar la restricción de las fusiones para Dotagumon. Así que puedes convertirte en Dinomon, Evidramon o Flirlizarmon. ¿Quiénes son estos? Son estos. Mira. Ahora te lo enseño. Si a alguien le toca a Dot Falcomon, lo mismo. Flirlizarmon es este. Evidramon es este. Y Dinomon es este. O sea, son digievoluciones bastante chulas. Rainbow Fire. De hecho, a los Digimon que solo tengan que tengan un solo ataque, os voy a permitir que creéis un ataque, teniendo un poco de lógica, no va a sacar Dotagumon 40 misiles ahí de la nada, o sea, teniendo un poco de lógica. Mira, para Dotagumon puedes hacer variaciones de los ataques de Agumon. Y para Dot Falcomon, si a alguien le toca, lo mismo. Os voy a dejar que creéis ataques para ellos, pero teniendo en cuenta que es un Digimon Rocky. 6. Dark también. Joder, con el Dark. Lo dije, el color del Digivice podéis poner el que queráis. Vas a ser un Royal Knight con un Digimon Pixel. Va a ser gracioso. Temedme y sale un Agumon Pixel. Solo vas a poner tener dos cartas. Tienes la carta del accesorio S, la carta azul, la carta roja, la carta dorada. Esas las tienes siempre. La del anticuerpo X también la vas a tener. Dos cartas. Sí, tiramos dos dados de 40. Ahora le tocará a Wargreymon y Metal Galurumon, ya verás. 40 y 4. 40 por un lado y 4. 40 es la motosierra, si no recuerdo mal. Un Dotagumon con una motosierra, tío. Lo que tiene que ser eso. Y la 4 es... Sí, la 40 es motosierra, ¿eh? Y la 4 es el sable real. Que de... Joder, ¿eso vas a tener armas? Vale, Black es... The Black Snake. A ver, Black Snake. ¿Qué Digimon te tocará? El 70. Digimon número 70. Pambachimón. Black Snake. Pambachimón es un Digimon que me gusta bastante, pero no tiene evoluciones. Sin embargo, aquí puedes aplicar lo que yo he dicho. Pambachimov, no. Pambachimón es este Digimon. Que tiene un bambú. Y no evoluciona a nadie, pero... Bueno, tampoco pone de qué clase es ni nada de eso. Bueno, el lanzo de bambú. Pero puedes hacer lo siguiente. A simple vista se ve que es un oso panda. Vale, entonces, por esa regla de tres, puedes... Su próxima evolución puede ser perfectamente Frigimon, por ejemplo, porque es un Digimon que es un oso también. O Chuchidarumon, y de ahí partir y puedes evolucionar todos estos. Chimayaramon es Quimeramon, ese no. Pero el resto los puedes utilizar. Un ejemplo, si no te vale Yukidarumon, pues bueno, pues con Chuchidarumon. Monzaemon no, porque Monzaemon es... un perfecto. Lo mismo, pero eso evoluciona a tres distintos, ¿sabes? Por eso yo pienso que Yukidarumon, o sea, Frigimon, es mejor. Pero bueno, te ha tocado ese Pambachimon. No está nada mal, ¿eh? Es un Digimon bastante original.
que nadie quiere tener, pero no, no entiendo por qué, la verdad. 5, tienes el Digivice IC, o sea, el del Digisoul. 3, estás en DATS. Y el color de tu Digisoul es un dado de 15. Aquí. 6. Es rosita. Toma ya. Tienes un panda. Y tu Digisoul es rosita. José y VZ, te toca. El Digimon 34 te ha tocado. Que es Gaomon. Pobre Derpy. Me va a matar. Quería Gaomon él. Gaomon. Digivice, eso. Número 6. Tienes el Digivice, el D3. Tu clan es los Royal Knight. Un Gaomon de los Royal Knight. Y tiramos 3 dados de 3. Tienes un Digimon normal, un Digimon dorado y dos definitivos. Vamos a tirar un dado de 10 caras. Tienes el 3, que si no recuerdo mal es el del amor o afecto. Amor. Amor. ¿Qué te ha tocado? 1, 1, 2, vale. 1, 1, 2. 2, destino. El Digivuovo dorado es el del destino. Y los Digivuovos definitivos son, bueno, 2, 2, que es tenacidad. El 2 es tenacidad. ¿Y qué más? Otro 2. Otro 2. 3, deseo. Tenacidad y deseo. El Digimon de definitivo del deseo es el que más ha salido, al fin y al cabo. Vale, José y VZ, esos son tus. Tus. 90. Este sí ha salido. 90. Suimón. Nada. Por cierto, el próximo es Alonso Saavedra. El 63, que creo que también ha salido ya. 63 sí que es Monodramón. 25 de diciembre. Fun, fun, fun. Elecmon Virus. No el normal, el virus. Te ha tocado. Ahora te enseño quién es el Elecmon Virus. No sé si saldrá así. Sí. Este es Elecmon Virus. Es un Elecmon, pero virus. O sea, del atributo virus en vez de atributo datos. Creo que es el normal. Y puede evolucionar a Leomon. Es el único Digimon al que puede evolucionar. Evolves from. ¿De qué viene? Tsunomon. Tsunomon. El anterior. El naranjita blanco con el cuerno. La anteevolución de Gabumon. Para que me entiendas. Vale. Elecmon Virus. Ese es el que te ha tocado a ti. Un Digi huevo, o sea, un Digi huevo, calla. Un dado de 6. Te ha tocado el Crossloader. Vale. Eres de los Royal Knight. Y sí, eso. Dos dados de 100, de 10. Puedes tener a 5 Digimons en tu Crossloader que se puedan fusionar y 4 Digimorias. Que las 4 Digimemorias vamos a sacar ahora cuáles son. 4 de 25. La 18. La 3, la 25 y la 6. No se repitió ninguno. Gracias a Yggdrasil.
Vale, tienes la digimemoria de... La 18 es la de... Uy, se ha agrandado, ¿verdad? Hola. ¿Se ha agrandado o se ha vuelto a tirar? Bueno, da igual, 18, 3, 25 y 6. Creo que no se ha vuelto. A ver. Vale, tienes la digimemoria de Balistamon. Joder, voy a encender la luz que me estoy quedando ciego. Balistamon. Tienes la digimemoria de Marina Angemon. Lo estoy haciendo todo lo rápido que puedo, pero tienes la digimemoria de Tactimon. Y tienes la digimemoria de Garurumon. Nadie se la ha sacado todavía, ¿eh? La de Garurumon. La de Metal Garurumon sí, pero la de Garurumon no. Perfecto. Quedan poquitos, sé ¿eh? Quedan poquitos, no os preocupéis. Ari. Quedan dos, quedan Derpy y Quickmaster. Derpy, a ver qué te toca, pobre. Espero que puedas llegar a Gaogamón, ¿eh? El número 48, que es Camemón. Pues mira, efectivamente, creo que puedes. Para quien no sepa quién es Camemón. Este es Camemón, la tortuguita, y puede evolucionar. Efectivamente, aquí está Gaogamón. Aquí en este, en Wikimon han metido a Chiri Camemón y a Camemón juntos. Así que vamos a seguirlo. Vamos a seguir. Aunque que una tortuga evoluciona a un lobo, ¿sabes? Es gracioso. Un dado de 6. Tienes el crossloader encima. Eres del clan 2, o sea, Dats. Y vas a tener las... Vas a tener... Dos acompañantes y dos digimemorias. O sea, dos digimons en tu crossloader y dos digimemorias. Que esas dos digimemorias van a ser... Tiras dos dados de 10 caras y te toca dos y dos. Tiene huevos la cosa. El azar, esto es el azar. Tienes la 8 y la 14. Es decir, tienes a Gilmón y a Behemón. Gilmón y Ubemón. O sea, Behemón. Y para finalizar, Quick Master. ¿Qué Digimon te tocará? Chan, chan, chan. Ahora sería gracioso que cortase el vídeo y dijese, venga, el próximo episodio lo sabéis. El 53. No, no soy tan cabrón. ¡Cotemón! ¡Hostia! Muy bueno. Sinceramente creía que iba a salir, que a alguno le iba a tocar a Sutmon, ¿eh? O sea, sinceramente lo creía. Parece ser que no. No le ha tocado a nadie. ¡Cotemón! Este es Cotemón. Puede evolucionar Blimpmon, Black Growlmon, Dark Lizardmon, Dinomon, Gladimon, Growlmon, Flare Lizardmon, Hanumon, o sea, Apemon, Ninjamon, Kabuterimon, Kogamon, Kugagamon, Musiamon, Surimon, Starmon, Wizardmon y Jaxamon. Ha sido muy buen Digimon el que te ha tocado, ¿eh? Solo te digo que este Digimon puede llegar a ser el Lord Nightmon, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo. Tu Digivice va a ser The Ark. Tu clan va a ser... De los que más ha tocado ha sido The Ark y Crossloader, ¿eh? Diría yo, ¿eh? Tu clan va a ser Dats. Y las cartas que vas a poder tener son... 8 cartas. Que van a ser, bueno, lo de siempre. Archivo S, o sea... Archivos he dicho, ¿cómo era? Accesorio, accesorio ese. Dos azules, roja,
La carta, dos cartas azules, la carta roja, la carta dorada. Eres un Dutch, así que no vas a tener el anticuerpo X. O sí, depende de lo que pase en la historia. Yo no voy a hablar más. Archivo ese. Y las cartas, que son 8. Vale, pues ahora cogemos, nos ponemos 8 dados de 40 cartas. O sea, calla. 8 dados de 40 caras. 22, 32, 15, 22, 20, 5, 31, 38. Y estas cartas son... Hay una. Y aquí hay otra. Pues estas cartas son 22. Jupitermón. Empezamos bien. Treinta y dos cadenas del infierno. Ya he explicado el efecto antes. Cadenas del infierno. 15. Lilithmon. Tres cartas muy buenas, tanto. 22, tengo que repetir. 20. Puppetmon. La 5. Mazo de hueso, que es la mazo de Ogremon. Treinta y uno. Canondramón. No ha salido hasta ahora. Es un Digimon bastante olvidado, la verdad. Y 38. Lealtad. Lealtad es una carta que impide que tu Digimon pueda estar confuso, dormido, ese tipo de cosas. La 15, que es Lilithmon. Nada, tiramos porque ya la tienes. La 5, mazo de hueso, ya la tienes. La 34. La peluca afro, toma. Diría que entre Hank y... Entre Hank y este y... Y Quick tienen las barajas más rotas. Pero yo creo que quien tiene la baraja más rota es Quick, ¿eh? Lo digo de verdad. Le faltaba un Granny. Granny, por cierto, estaba para que saliera. Pero como no le ha salido a nadie, pues no tenéis a Granny. Qué pena. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido el sorteo. Si me he olvidado a alguien, pues me lo decís. Y no vale decir que sois nuevos y... me has olvidado. A ver, probablemente para la división de grupos, porque es un número impar, son 41. Probablemente necesite más gente. Por lo menos a tres personas más. Que no haya dicho. A tres personas más. Entonces, como voy a necesitar hueco, ¿cómo se? Lo diré, ¿eh? Busco a otras tres personas más. Si otras tres personas más quieren participar, pues ¿qué quieres que te diga? Les voy a dejar participar. Lo que pasa es que ya irán al último volumen. Si no participan otras tres personas más, pues será un segundo personaje mío, un segundo personaje de Sari, porque nos hacen falta mujeres, y un segundo personaje, pues no sé si de Koldo o de Andoni, que se lo juegan ellos. Creo que haré el número más alto. Entre ellos dos, vaya. Y tengo pensado un muy buen personaje secundario. O sea, secundario para mí. Seríamos 44, porque hasta ahora somos 41, contándonos a los que ya habíamos salido hace tiempo. Nada, eso. Perdonad de verdad por el capítulo, o sea, por el capítulo, por el vídeo tan largo que yo creo que son ya más de 2 horas, porque como he tenido que pararlo y tal, pues son distintos cronómetros, entre comillas. Me entendéis lo que quiero decir. Y bueno, nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Disculpad de nuevo por hacer un vídeo tan largo. Si tenéis alguna cuestión, decídmelo en los comentarios. Si tenéis... ¿cómo se llama? O
No, si tenéis, no. Ponedme en los comentarios vuestra línea evolutiva y vuestro email. El email me lo podéis mandar a mi propio correo electrónico, pero la línea evolutiva tiene que estar en los comentarios, sí o sí. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Así que igual hago un vídeo resumen sobre lo que le ha tocado a cada uno, pero las líneas evolutivas tienen que estar en este vídeo, en los comentarios de este vídeo, no en otro. Y bueno, nada, espero que os haya gustado, muchas gracias por todo, dadle a like, favorito, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra, sed felices, sed felices.